hablando y transformando hoy. Nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, está aquí. Se siente fuerte su presencia entre nosotros. Más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Muy buenos días para todos los que los enfermos, los encarcelados, los marginados, los desplazados y todos los que se unen a este canal Televid en esta celebración eucarística. Bienvenidos pues todos a esta celebración. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a la Santísima Virgen María, esté con todos ustedes. Hermanos, para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con mucha humildad ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz proclamó como Madre nuestra a Santa María, Virgen Madre suya, concédenos por su mediación amorosa que tu Iglesia cada día más fecunda se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Mirad lo que os digo yo, Pablo. Si os circuncidáis, Cristo no servirá de nada. Lo afirmo de nuevo, el que se circuncida tiene el deber de observar la ley entera. Los que buscáis la justificación por la ley habéis roto con Cristo,
habéis caído fuera del ámbito de la gracia. Para nosotros, la esperanza de la justificación que aguardamos es obra del Espíritu por medio de la fe, pues en Cristo Jesús da lo mismo estar circuncidado o no estarlo. Lo único que cuenta es una fe activa en la práctica del amor. Palabra de Dios. Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación, según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo quiero y espero tus mandamientos. Señor, que me alcance tu favor. Cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre jamás. Señor, que me alcance tu favor. Andaré por un camino ancho buscando tus decretos. Señor, que me alcance tu favor. Señor, serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Señor, que me alcance tu favor. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: vosotros, fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo de dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el mes de el Santo Rosario, una plegaria la más importante en honor a la Santísima Virgen María en sus diferentes advocaciones. Y el Rosario comenzó este nombre, Rosario, porque antiguamente los griegos y los romanos colocaban a sus estatuas unas coronas de rosas y lo ofrecían como una plegaria. Pero después, en el transcurso del tiempo, ya se volvió de lo falso, de lo antiguo, de lo pagano, a un aspecto religioso. Y en Roma martirizaban a la gente y unas mujeres se vestían muy bonito para ir al Coliseo al martirio y en esas cabezas les colocaban unas coronas de rosas. Las martirizaban y después ya oraban por los que habían muerto quitándole las coronas para tener esa representación de unas coronas llenas de rosas. En el transcurso del tiempo, ya las imágenes de la Virgen se comenzaron a colocar las coronas de rosas. De ahí prácticamente llegó el rosario,
El rosario es una serie de coronas, es una serie de rosas que uno le presenta a la Santísima Virgen María. Y fue Santo Domingo de Guzmán que tuvo una visión que dijo a la Virgen: proclame por todo el mundo el rezo del Santo Rosario. Y el Santo Rosario no se quedó allá lejos, sino que está en todas partes. Y por eso encontramos que el 11 de diciembre del año 2002, cuando el Papa San Juan Pablo II proclamó el año del Santo Rosario, yo me organicé entonces una virgencita, que la tenemos presente allá. Esa virgencita de unos 50 centímetros ha recorrido ya varios países del mundo. Primero recorrió por Colombia, San Andrés, Barranquilla, Cali, Bogotá, Tunja. Y después la Virgen como que dijo: no, no nos quedemos en Colombia, sigamos por el mundo. Y siguió entonces por Venezuela, por Brasil, por Perú, por el Ecuador. Se fue también por España, Israel y Egipto. 10 países del mundo que justamente en la base de la Virgen aparecen las 10 banderitas de los países que la Virgen ha recorrido con cantidad de peregrinos. Y la Virgen ha montado en bicicleta, en moto, a caballo, por allá en Egipto estuvo montando en camello, ha montado en avión, ha montado en barco, ha montado en teleférico, a caballo. Una Virgen en la cual la podemos llamar que es una Virgen que sana, porque ha sanado muchos enfermos, y la tenemos presente aquí en Tel Aviv para manifestarla ante el mundo, la Virgen del Santo Rosario. Y con el rosario están también los misterios, que son unos mensajes sacados de la Biblia. El Papa San Juan Pablo II dijo que el rosario es como una escalera para llegar al cielo. El Papa Pablo VI llegó a decir: el rosario es un compendio del Evangelio. Hoy también estamos recordando a San Juan 23, que llegó a decir que el rosario es como una oración para meditar. Y ya han organizado, además de los misterios gozosos, luminosos, milagrosos, hay rosarios que están del corazón de Jesús, de San José y de muchas, también de la Virgen del Carmen. Y yo hace 11 años saqué de la Biblia unos tesoros con soporte evangélico, los misterios misericordiosos. Estamos justamente en el año de la misericordia. Y el primer misterio es el retorno del hijo pródigo. Eso está en la Biblia, aquí no estamos inventando nada. El segundo misterio es el perdón a la mujer adúltera. El tercer misterio es la conversión de Zaqueo. El cuarto misterio misericordioso, el encuentro que hizo Jesús con la samaritana. Y el quinto misterio es el perdón que hace Jesús al ladrón arrepentido. Estamos en el año de la misericordia, que termina el 20 de noviembre, pero la misericordia no va a terminar ahí, porque la misericordia es infinita, es un año. Y en el transcurso del tiempo que hemos recorrido con la Virgen por tantos lugares, encontramos ahora también una camándula, un rosario, y como el apellido mío, el nombre mío es José María, tengo la María, el María metido en el nombre, también tengo el apellido Rueda. Aquí tenemos un rosario en forma de ruedas y en cada ruedita aparece una advocación de la Virgen y la bandera del lugar donde se venera la Virgen o donde se ha aparecido. Justamente el año entrante se cumplen 100 años de aparecerse la Virgen de Fátima a tres pastorcitos. Ahí justamente aparece la bandera de Portugal y la Virgen con los tres pastorcitos. Aparece la Virgen de Chiquinquirá con su bandera respectiva. Aparece la Virgen de Argentina, Nuestra Señora de Luján. En fin, hay 54 advocaciones, 54 banderas, y este rosario también está en honor a los misterios misericordiosos, o sea que en cada decena aparecen las imágenes del hijo pródigo, de la mujer adúltera, de Zaqueo, de la samaritana y del buen ladrón.
El rosario es una plegaria, es una oración para meditarla, es el Evangelio vivo, como lo dice el Papa Pablo VI. El rosario es para pedir por la paz, por los enfermos, por alguna actividad, y por eso el rosario viajero es para tenerlo, para viajar en el bus, en el avión con el Santo Rosario, para llevarlo a los templos, para hacer una fiesta con la Santísima Virgen del Santo Rosario que estamos en este mes celebrando, y que no solamente es el mes del Rosario, sino todos los días, todos los años son días alusivos para rendir homenaje a la Santísima Virgen del Rosario. Es la plegaria más hermosa, más bonita, y que ha recomendado los pastorcitos, que le recomendó muchos santos, y muchos santos han sacado frases muy bonitas en torno al Santo Rosario. Esta fiesta del Rosario se prolonga no solamente en este mes, sino todos los días, todos los siglos, y los misterios son para meditarlos, para tener el Evangelio, para tener esos personajes, Jesús y la Virgen Santísima, que nos acompañan siempre. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestros dones y conviértelos en sacramento de salvación que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la salvación de los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es
Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el arzobispo de esta iglesia de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, el arzobispo de Santa Fe de Antioquia, Orlando Antonio Corrales García, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios e hijos de la Virgen María, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté contigo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Una palabra de Dios para la cena. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Mi fuerza y mi poder te gloriarán para siempre. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Recibe, oh buen Jesús, esta oración que te ofrezco. Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Señor, me tienes ante tu presencia, con
dulce voz a ti yo clamaré. Mi fuerza y mi poder te gloriarán para siempre. En ti me gozaré, Señor Jesús, y a ti mi vida entera rendiré. Recibe, oh buen Jesús, esta oración que te ofrezco. Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Oremos. Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la mediación maternal de la Virgen María, anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la efusión de tu Espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Primero que todo, Padre José María, muchas gracias por esta catequesis sobre el Santo Rosario que nos ha entregado en el día de hoy. En este mes muy propicio, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos grandes defensores y promotores del rezo del Santo Rosario. Muchas gracias por esta catequesis y por esta invitación a que seamos fuertes en este caminar. Les quiero invitar a nuestras actividades próximas, el retiro espiritual, Descubrir a Dios en el Dolor, que realizaremos del 21 al 23 de octubre, en la Casa de Encuentro La Rondalla, con la participación, el acompañamiento de los padres Luis Felipe Botero, Luis Vivó, Wilson Lopera, Juan José Jana y Juan Diego Ruiz. Quienes deseen más información pueden llamar a nuestro teléfono 322-9050. Igualmente, les recuerdo que el día 22 de octubre estaremos en la ciudad de Pereira, en el Seminario Mayor, que está ubicado en el sector de la Abadea, para tener un encuentro con el padre Adolfo Bertinelli, el tema con el poder del Espíritu. El padre Adolfo Bertinelli es un sacerdote argentino, gran promotor de la renovación carismática católica. Cordialmente invitados. Padre. Y les informo que el próximo sábado va a haber un motorrosario en Frontino, al pie de la Basílica. Se bendicen todas las motos, que irán con moños, con bombas, con la Virgen, y de ahí nos vamos a cinco capillas rezando los misterios misericordiosos. El primer misterio por allá en la capilla de las Cruces, el otro en Pontón, el otro en una Virgen, en una capilla de la Virgen Milagrosa, el otro en la Virgen no es la Asunción, y terminamos cerca de la Basílica, o sea que vamos, rezamos, van en motos cantando, pitando. Va a ser un homenaje a la Virgen Santísima en Frontino, en un motorrosario, el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Demos gracias, Señor. Brazos, guíame en mi caminar.
Bendito amado Dios, sea el santísimo sacramento del altar. Bendito amado Dios, sea el santísimo sacramento del altar. Bendito amado Dios, sea el santísimo sacramento del altar. Aquí está presente Jesucristo, el Cristo de la misericordia, del perdón, de la reconciliación. Ahí está Jesucristo, en quien forma personal nos dijo, y lo que dijo está presente a través de las páginas benditas del Evangelio, ha dicho: yo soy el buen pastor y todos nosotros somos sus ovejas. Llegó a decir: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Yo soy la puerta, pero manifestó una puerta estrecha de sacrificio, de constancia, de entrega. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Llegó a decir: yo soy rey. Llegó a decir al encontrarse con la samaritana: yo tengo un agua que salta hasta la vida eterna. Yo soy manso y humilde de corazón. Aquí está el Jesucristo de la misericordia, de la paciencia, de la humildad, de la entrega, del sacrificio. Y llegó a decir: yo, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Este Jesucristo, que sanó a tantos enfermos hace más de 2000 años, todavía camina por nuestras calles, por nuestras casas, sanando a los enfermos, pero Él manifiesta es que se tenga fe, así sea como un granito de mostaza. Si no hay fe, no hay sanación. Por eso, toda nuestra vida con fe sale adelante. Y los apóstoles que estaban tan cerquita de Él le dijeron: Señor, auméntanos la fe. ¿Cuánto más nosotros que podemos estar alejados de este Jesucristo que tanto nos ama, que está presente y que más que todo en el sacramento de la Eucaristía, donde nos invita a participar de ese banquete, de ese encuentro, de esa reunión, donde Él mismo se hace comida, se hace bebida? Si para poder vivir necesitamos desayunar, refrigerio, almuerzo, cena, para poder vivir espiritualmente está la oración y especialmente la Eucaristía, donde Jesucristo se ofrece como comida y bebida. Oremos por nuestra paz de Colombia, que la necesitamos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los dos
Espíritu de amor, tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Les dice Señor el pan del cielo. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Thank you.